Muy buenas noches, juego amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una noche más de gameplay en directo los días jueves. Como saben, empezamos con una sección de podcast donde pues platicamos acerca de las últimas noticias de los videojuegos. Obviamente el tema del día de hoy será el E3 2019, así que los invitamos a que nos platiquen cuáles fueron sus juegos que se anunciaron en el E3 2019 favoritos, es decir, qué exclusiva de Microsoft, qué exclusiva de Nintendo, de Bethesda, de Square Enix, algunos de los independientes, algunos de los que fueron anunciados después. Díganos cuál fue el favorito, cuáles fueron sus favoritos, qué juego esperan más, qué juego les decepcionó. Díganos por favor qué es lo que ustedes desean. El día de hoy voy a estar solito, pero pues les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan a través de Facebook y de Twitch. Ya saben, en nuestros perfiles de Facebook, en Juegos, Juguetes y Coleccionables, así como en JJIC Gameplays. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Les repito la pregunta, no sin antes presentarme, obviamente, ¿verdad? ¡Qué grosero! Soy Eduardo Ramírez y les doy la bienvenida a Gameplay en directo aquí de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y la pregunta es, ¿qué les gustó del E3 2019? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Videojuego, presentación, etcétera? ¿Fue algo que estaba fuera del evento? No se queden ahí, no lo piensen tanto, solamente díganos qué es lo que opinan. Y bueno, pues vamos a empezar directamente con los anuncios. Electronic Arts, creo que lo más destacable de toda esa presentación pues fue obviamente Jedi Fallen Order, que mostraron por fin 15 minutos de gameplay interrumpidos. Nos mostraron pues básicamente cómo son los movimientos y ataques de este juego en tercera persona. Creo que lo más destacable es de que es un juego de aventuras. Es un juego en el cual vamos a poder explorar los diferentes escenarios, ganar puntos de experiencia y aumentar nuestra habilidad con el sable de luz, así como con la fuerza. La verdad es que se ve bastante bien, se ve muy interesante. Yo sí estoy muy emocionado por él. Sale el 15 de noviembre del 2019 para todas las plataformas, dígase PlayStation 4, Xbox One y PC. La verdad se ve muy bien, se ve muy muy bien. Lo único que me preocupa tal cual del gameplay que vimos es que todavía sigue siendo un alfa. Todavía está considerado como un alfa cuando en realidad pues ya está menos de 5 meses de salir. Y me preocupa bastante que ese sea su estatus oficial hasta este entonces. Que Jedi Fallen Order siga en alfa me preocupa un poquito, porque en especial pues ya se ve muy completo. Creo que hay un par de errores con el apuntado, ahorita lo vamos a ver si nos alcanza a ver, porque ahorita está parando este Jedi el ventilador. No, es más adelante, a ver, déjenme ver. Son contra las arañotas, estas arañas. Bueno, hay un par de errores que a lo mejor sí todavía tienen que mejorar, como por ejemplo, la idea de que la interfaz... No, ya me pasé, es más para acá, a ver, déjenme lo pongo, ahí está. La idea que la interfaz aparezca cuando activas la habilidad, con un juego en el que se basa en una barra de estamina, se me hace como muy poco práctico. Además, se me hace que el apuntado de también tiene un poco de falla, pero pues eso es normal en los juegos de tercera persona de este tipo, así que también no es como muy, muy vaya, no es fuera de tono, o sea, no está fuera de lo que le pasa siempre a un juego de este tipo. Pero de ahí en fuera lo veo muy bien para que sea un alfa, o sea, no sé por qué sea un alfa. En una de esas si lo retrasan, pero pues no creo, porque se supone que esto es para, como para avisarnos que todavía sigue Star Wars vivo antes de la película, ¿no? Siempre y siempre son estos videojuegos y estos productos los que salen antes, que nos emocionan para prepararnos para diciembre, ¿no? Y que dependiendo del éxito de la película harán que este tipo de juegos pues se mantengan en el interés público o no. Y bueno, pasando a otros anuncios, pues ya no hay nada más de EA. Se anunciaron nuevos mapas de Battlefield 5, se anunció pues nueva inteligencia artificial para Madden y para FIFA, y un nuevo personaje para Apex Legends. Ahí lo pueden checar si son interesados en esos juegos, pero realmente anuncios grandes no hubo. Xbox, el anuncio, empezaron con bastante grande. Primero presentaron Outer Worlds, su propio juego que está haciendo Obsidian,
que ya está confirmado para salir en octubre de este año. Así que el 20-tantos de octubre de este año estará disponible Outer Worlds. Que, pues bueno, aquellos que son fans de los RPGs y más aquellos hechos por Obsidian estarán interesados en este título. Sin duda alguna, el anuncio que opacó todo esto, pues fue la presentación del siguiente videojuego que vamos a ver a continuación. Nada más dejen, pongo aquí el video para ilustrarlo. Que se trata de Cyberpunk 2077. Que obviamente creo que marcó primero, bueno, primero que nada, pues sí, fue bastante bueno. Fue bastante bueno porque nos mostró parte del gameplay, nos mostró un spoiler técnicamente de la historia. Porque básicamente nos pusieron que se moría nuestro amigo. Nuestro amigo del primer tráiler de gameplay. Pusieron que ya se petateaba, ¿no? O sea, y eso como que se me hace medio gacho. Porque si había gente que no se quería spoilar esa parte, pues ya ni modo. Al menos esa parte es la que se ve que le sucede a nuestro amigo. Pero obviamente la parte importante es la que vamos a ver a continuación. Lo que marcó el E3 2019, que creo que es lo más fuerte del E3, increíblemente no fueron tanto los juegos, sino fue la aparición de este señor, Keanu Reeves. Así es, Keanu Reeves, mejor conocido como Neo de Matrix, o como John Wick en sus últimas películas de estos últimos 5 años. Pues salió en la conferencia de Xbox para anunciar la fecha de Cyberpunk 2077, que es el 16 de abril del 2019. Yo lo que les comentaba en aquella transmisión que hicimos en vivo del Xbox es que eso significa entonces que muchos de los juegos importantes se van a lanzar en marzo del 2020. Dígase, por ahí se rumora mucho Last of Us 2, y de hecho por ahí también hay uno de Nintendo que también se movió para marzo. Pues tiene que ver mucho también con la salida de Cyberpunk 2077 ya. Y sí, la verdad es que incluso trascendió la aparición de John Wick, de nuestro amado Keanu Reeves. Y después sería, al menos en el mundo gamer, pues enfrentado con otra participante muy peculiar, pero eso lo hablaremos después en la siguiente conferencia. Continuamos con Xbox, Gears 5 y el modo escape. Bueno, se presentó ya por fin Gears 5, el modo multiplayer nuevo, que es el modo escape, donde un equipo de tres soldados Gears dejan una bomba en un nido de los Swarm y tienen que ir escapando de esa misma bomba, porque esa bomba libera un gas tóxico que mata a todo el Swarm, pero también mata a los humanos que aspiran el gas. Entonces tienes que escapar de ahí. Y pues obviamente tienes que ir de cuarto en cuarto eliminando al Swarm y también tratando de escapar lo más rápido posible. Básicamente son hordas al revés. Básicamente es, en vez de que los enemigos vayan a ti, tú vas hacia los enemigos y pues buscas eliminarlos lo más pronto posible. Gears 5 sale el 10 de septiembre y yo ya les hice mi rant y se los voy a volver a repetir aquí, dado que pues estoy solito y puedo hacer lo que se me da mi gana. Mi rant es que la verdad a mí me pareció muy mala la presentación de Gears 5. Me pareció muy, muy, muy mala. Yo que estaba esperando muchísimo el juego, la presentación y eso, soy fan de Gears of War. Yo esperaba mucho más, muchísimo más. No se vale que nada más el tráiler de historia sea a Kate así como dándole convulsiones y ya. Que para ellos haya cumplido con la expectativa de llenar un modo historia. La verdad se me hizo patético, poco, y la verdad me pareció lo más horrible que hizo Xbox. Y parte del puntaje que yo le doy a Xbox, que realmente pues no es alto, pero tampoco es bajo, pero realmente gracias a ese tipo de trato que le hicieron a Gears, para mí la conferencia de Xbox bajó mucho, mucho de calidad. En fin, siguiendo con Xbox tenemos Battletoads, que no tiene fecha de salida, señoras y señores. Pero se ve bonito. No se ve excelente. Yo sé que mucha gente tiene esa onda de, ya le tienen fobia. Ya todo lo que ven animado lo ven con ojos de CalArts. Cuando, pues no es cierto. Es un estilo un poquito más poncoso.
Y ahí está. Battletoads. Se ve bueno. Yo no sé por qué la gente lo odia. La verdad, el estilo se ve bien. No se ve nada mal. Y al contrario, creo que era la mejor manera de representar a las Battletoads de forma de caricatura y no de otra manera. El juego ya se confirmó que va a ser cooperativo para 3 personas, que está muy difícil y que, bueno, pues saldrá en algún momento del 2019. Todavía está anunciado para 2019, pero oficialmente no tiene fecha de salida. Sin embargo, algunos medios dentro de 3 han confirmado que todavía tiene algo, tiene como periodo de salida el 2019. Así que, bueno, ahí está Battletoads. Double Fine, los creadores de Brutal Legend, The Broken Age y The Psychonauts se unen a Xbox Game Studios. Así es, el estudio de Tim Schafer se acaba de unir a Xbox Game Studios como pues parte de los de la planilla principal de Xbox para el desarrollo de videojuegos, aunque obviamente esto no descarta que sus juegos también salgan en otras plataformas, de ahí que Psychonauts 2, que fue presentado originalmente para PlayStation 4, pues siga saliendo para esa plataforma sin ningún problema. Confirmado también después de la conferencia. Esto es sorprendente y esto es como más cosa del chisme de la industria, porque pues Tim Schafer siempre se ha catalogado como un como alguien independiente, y entonces eso habla que una de dos, o realmente ya pues ahora sí que le llegaron al precio, que eso es más como hacer más bulla que otra cosa, o también tiene que ver el hecho de que qué libertades les da Xbox Game Studios a sus miembros. A lo mejor les da la suficiente libertad para que incluso Schafer pues diga, ¿sabes qué? Órale, sí me aviento. Porque hay que recordar que Brutal Legend lo hizo con EA o con Activision. Bueno, lo hizo con un estudio muy grande. Ahorita les confirmo con cuál, se me fue el avión por completo. Y pues, no le fue mal. Pero pues no se quedaron ahí, no se quedaron con ese estudio para nada, al contrario. Se salieron e hicieron cosas más indie, ¿no? Incluso, pues, insisto, comenzaron es Activision, por cierto, con quien hicieron Brutal Legend. ¡Activision! ¡Los Activisions! O sea, estamos hablando de palabras mayores de estudios que tienen fama de ser bastante pesados con sus miembros, ¿no? Y bueno, pues ya, eso fue todo, eso es todo el chisme. Que Tim Schafer se acaba de unir a Xbox Game Studios. Es un movimiento muy importante para Xbox, porque se está llenando de pura gente buena. Tiene a Ninja Theory, tiene ahorita Double Fine, tiene a Obsidian, tiene a los de State of Decay, que hacen buenas cosas. State of Decay no es malo, no es el mejor juego, pero no es malo para nada. Así que pues vamos a ver qué tal le va ahora con la nueva generación, porque definitivamente también lo que yo escuché mucho de gente que veía L3, o sea, que ve L3, que analiza L3, es que el Xbox sigue sin tener el juego. Incluso este año, pues realmente no tiene el juego para competir contra Death Stranding o contra, bueno, Pokémon, contra Link's Awakening, ¿no? Juegos confirmados para 2019. No lo tiene. Outer Worlds, Outer Worlds necesita hacerse de fama. Ok, el jugador clavado que le gusta los RPGs, en especial todo aquello desarrollado por Obsidian, pues va a estar ahí el primer día, ¿no? Incluso a mí me llama mucho la atención porque sé lo que hace Obsidian. Obsidian es el desarrollador que hizo Fallout New Vegas, o que hizo, por ejemplo, también el primer juego de South Park, el de Stick of Truth. Ahí está. Entonces son muy buenos Obsidian. También hacen ay, se me fue el nombre, es un juego muy conocido. Bueno, el chiste es de que hacen un juego RPG muy clavados y muy buenos. Entonces Outer Worlds pinta para ser bueno, pero pues realmente con el público en general es con quien se tienen que vender, ¿no? Ellos no llevaron a Keanu Reeves para que sea un personaje, ¿verdad? No son CD Projekt Red. En fin, eso es a lo que me refiero, que no hay, sigue sin tener. Pero al menos se ayuda de otras empresas Xbox para tener una librería aceptable. De ahí que lancen Xbox Game Pass en PC y la nueva suscripción llamada Game Pass Ultimate. Rápidamente, Xbox Game Pass ya lo conocemos. Son más de 100 juegos disponibles en tu Xbox One para que tú los descargues cuando quieras, siempre que pagues la mensualidad de 139 pesos. Ahorita está en ese precio. Y ya, inmediatamente puedes jugar esos juegos que descargues.
Si quieres jugar alguno de esos títulos en línea, tienes que pagar Xbox Live Gold, que es el servicio de en línea de Xbox. Sin embargo, con Game Pass Ultimate vas a tener los tres servicios. ¿Tres servicios? Sí. Xbox Game Pass de consola, Xbox Game Pass de PC y Xbox Live Gold. Esto debido a que Game Pass en PC no va a tener los mismos juegos ni comparte licencias tal cual con la versión de consola. Y esto era de verse, de adivinarse. El manejo de licencias para plataformas es muy diferente. Obviamente, muchas licencias en consola no iban a poderse pasar directamente a PC. Y bueno, pues efectivamente son dos servicios separados: Xbox Game Pass en PC y Xbox Game Pass en consola. Pero por el momento, Xbox Game Pass en PC solamente está disponible a través de Game Pass Ultimate, que va a estar a un precio de $15 al mes, precio oficial. Ahorita en este instante está a 10 pesos. El primer mes para todos aquellos usuarios, no importa si ya tienes membresía Gold o membresía de Game Pass, puedes tener tu mes de por 10 pesos y se, digamos que transforma, se añade a los meses que ya tengas en los otros servicios. Esto quiere decir, digámoslo así, tienes 3 meses de Game Pass de consola. Bueno, pues le sumas el mes y vas a tener 4 meses de Game Pass Ultimate, con Game Pass, con Live Gold, con Game Pass de consola y Game Pass de PC. De ahí que yo les recomiende que ahorita vayan a varias tiendas digitales donde están ahorita en oferta varios pases de Game Pass Ultimate a precios muy baratos y así le sumen meses a su suscripción y puedan tener el beneficio de estos servicios. Bueno, terminando ya con los anuncios también más importantes en general de la industria, de parte de Xbox, es que Project xCloud va a salir en octubre, va a estar disponible para todos en octubre. La primera fase todavía no se sabe cómo va a funcionar, pero te va a permitir que tu Xbox One sea un servidor de nube, o vaya, que puedas jugar los juegos que tienes en tu Xbox One en tu celular a través de streaming. Y también ya se confirmó que la latencia de xCloud es mucho superior a la latencia de Stadia. Aquí entiéndase por superior que es menor. Es como el positivo que es negativo y el negativo que es positivo. Bueno, pues hagan de cuenta que aquí entre menor latencia es mejor, porque es la menor respuesta posible entre tu botonazo y lo que ves en pantalla. Entonces, bueno, Project xCloud está confirmado que tiene una latencia menor que lo que registró Stadia en sus dos eventos en vivo, el del pasado mes de marzo y el de la semana pasada. Así que bueno, pues ahí está. Le va ganando xCloud por poquito, pero le va ganando. Project Scarlet es el nuevo título de la consola de nueva generación de Xbox, que va a tener un disco de estado sólido. Va a poder producir videos más allá. Bueno, va a tener una resolución, o va a producir imágenes en resolución más allá de 4K. Va a tener un chip gráfico de AMD. Y va a salir con Halo Infinite a finales del 2020. Así es. Finales del 2020, el nuevo Halo, que también saldrá para Xbox One, por cierto, y también directamente para los servicios Xbox Game Pass de todos lados. Y además saldrá como título de lanzamiento de Project Scarlet. Así que bueno, pues si son fans de Halo, tendrán una muy buena razón para poder comprarse su consola de lanzamiento. Aunque yo les diría que mejor se esperen a ver qué pasa. Y ahorita vamos a ver un poquito de Halo en lo que leo sus mensajes. Muchas gracias por participar el día de hoy. Jesús Vara Reyes, hola, ¿cómo estás? Profe Gamer, hola, qué difícil estuvo encontrar el canal. ¿Neto? Es JJC Gameplays. JJC Live, ah, sí, cierto, es que no nos dejaron poner el nombre tan largo. Estuvo raro esa parte con Twitch, pero qué bueno que ya estás aquí, profe. Jesús Vara Reyes, espero con muchas ganas Astral Chain. Él espera mucho Astral Chain. Está muy bien. Sony García Chacón, hola Lalo, hola a ti también, Sony. Profe Gamer, Nintendo, por favor, ahorita vamos a jugar, ahorita vamos a Nintendo. El otro año, ¿dónde crees que se realizará el E3? Porque dice que se terminó el contrato de donde se realizó hasta ahora.
pues no dijeron nada, no han dicho nada, mañana termina, entonces mañana yo creo que sabremos más al respecto, si no es que ya ahorita en estos instantes están anunciando oficialmente dónde se va a realizar el E3 del año pasado. Hay fuertes rumores de que sí continúa el E3 en 2020 y que parece ser que regresa a Atlanta, donde inició originalmente, pero pues también hay un rumor fuerte de que las negociaciones siguen con el... ¿cómo se llama? Bueno, con el... se me fue el nombre. Bueno, con el lugar de exposiciones de conferencias de LA, que está ahorita el E3. ¿Cómo se llama? Es el que está al lado del estadio. Bueno, ese mismo. Están en negociaciones, todavía están en negociaciones, pero se dice que pueden regresar a Atlanta, e incluso también salió por ahí el nombre de Las Vegas. Pero no creo que sea Las Vegas, porque Las Vegas, hasta donde yo tengo entendido, es un lugar muy caro. Muy, muy caro. Entonces, o sea, no caro a lo mejor para hacer exposiciones, no lo sé. Pero tal vez sí para mover a la gente. O sea, porque al final del día no creo que lo hagan nada más para medios e industria. Yo creo que lo que van a hacer es también para el público en general. Digo, no han dicho nada como que, ay, fracasamos en las ventas. Pues no. Al contrario, creo que hay mucha gente que está yendo, a pesar de que los boletos son muy caros, así que no creo que... Yo, sinceramente, no creo que Las Vegas sea un lugar para que esté el E3. Yo le veo más, porque además hay como muchas cuestiones legales, tal vez, no lo sé. Yo le veo más cara a que, pues, definitivamente regrese, que el LA Center se quede, o que Atlanta sea el ganador. ¡Hola, Fer! ¿Cómo estás? Dice, en Twitch se ve el logo sobre todos los videos. Así se ve, así se tiene que ver, porque si no nos banean y nos regañan como nos regañaron en YouTube, estimado profe. No podemos pasar videos así, sin marca de agua ni nada. Francisco Ángeles, hola, buenas noches a todos los gamers. Yo pienso que Nintendo se lleva el E3. Pues siempre Nintendo se lleva el E3 porque es el más curiosito. Ahorita vamos a discutir sobre ello un poquito más. Saludos desde Guatemala, dice Marvin Rivera. Saludos a todo el hermoso país de Guatemala. Nuestros hermanos de allá, un saludo y un abrazo a toda la gente hermosa del país Guatemala. Y bueno, pues ahora vamos a pasar rápidamente a las otras conferencias. Y obviamente voy a hablar de Bethesda. Y yo creo que el anuncio más importante que dio Bethesda en este E3 2019 fue nada más y nada menos que... De los anuncios más importantes, ¿verdad? Es Ghostwire Tokyo, que es un juego desarrollado por nada más y nada menos que Shinji Mikami. Bueno, lo está produciendo Shinji Mikami. Se ve bastante bueno. Se supone que es un survival horror, pero también es un juego de acción. No, nada más dijeron eso, porque solamente mostraron el siguiente video que van a ver a continuación. Y ya. Pero obviamente, pues sí, los nombres importan. Pero lo que se llevó la noche fue la siguiente persona más importante del E3, que es la directora creativa del juego, que se llama Ikumi Nakamura, que pues es muy conocida por haber hecho su bailecito y su pose de Sailor Moon, bueno, de Supergirl, de Magic Girl, Super Magic Girl, ahí al finalizar su presentación de Ghostwire Tokyo. Muy, muy amena, muy... También con sus chistes, bastante... Bastante, pues... Ay, no entraron, pero sí y no. O sea, al final del día era un japonés tratando de hacer un chiste muy americano. Estaba bien, creo yo. Pero le quedó bien el baile y se... La verdad, cayó muy bien. Cayó muy bien ella, así que pues por eso se le agradece su presencia. Y pues aparte de estar trabajando con Shinji Mikami, habla bien de ella porque... Ella no es una novata ni así de... ¡Ay, es su primer juego! No, ella viene trabajando con Shinji Mikami desde hace mucho tiempo. Ella viene trabajando con ella desde Okami, desde que estaban en Platinum Games. Y de hecho, bueno, pues después... Bueno, no es cierto, Clover Studio, perdón, Platinum Games. Clover Studio. Bueno, es que la mayoría de Clover Studio se fueron a Platinum. Por eso siempre confundo los nombres, pero no. Su nombre es Clover Studio. Y de ahí se la llevó y se la ha estado participando en todos Evil Within. Tuvo una posición muy alta en Evil Within 2. Así que bueno, pues habla muy bien de ella. Y pues tiene un gran carisma y eso se agradece bastante.
Rápidamente también en Bethesda se dio a conocer que el 22 de septiembre por fin tendremos nada más y nada menos que Doom Eternal. Así es. Yo ya estoy bien emocionado por Doom Eternal. Soy muy fan del anterior Doom. En general de la franquicia Doom me gusta mucho. No, pero no era tan fan hasta el último juego del 2016 que me volvió loco. Loco literalmente porque es una maravilla de juego. Se los recomiendo muchísimo. Si no lo han jugado, tienen que jugarlo. Aunque no les guste los FPS. Eso sí, si se marean mucho, pues véanlo en YouTube. Véanlo en YouTube a 30 cuadros por segundo para que no se mareen. Pero tienen que verlo, tienen que disfrutarlo porque Doom es una maravilla. Sangriento como no tienen idea, pero totalmente recomendado. Y Eternal se ve que todavía se subieron en escalón más en lo violento, en lo atrevido, en lo movido. Está increíble Doom Eternal, 22 de septiembre y con una increíble edición de colección que ahorita les voy a poner a continuación, que incluye nada más y nada menos que el casco del Space Marine, que es un clásico ya de clásicos, pues de toda la vida de los videojuegos, sinceramente. Entonces pues ya ahí lo podrán tener. Sí, aclararon que sí, que en efecto se puede poner, se puede usar el casco del Space Marine. Ya está en preventa, me parece, pero creo que se acabaron las de E3, así que supongo que van a estar disponibles después en otras tiendas, pero ya se terminaron las que estaban accesibles por E3. A ver, vamos a ver si está en preventa. Está en Walmart y el precio, bueno, en Walmart de Estados Unidos, obviamente. Aunque lo mejor es aquí comprarla directamente con Bethesda cuando la vuelvan a poner. Y el precio es de $200. La neta, no está tan mal. Sí, son 4,000 pesos más envío. Si es que lo envían, si es que eso, sí lo envían. Así que no se preocupen, pueden pedirla sin mucho problema. No se me agüiten si es que querían su casco del Space Marine. La verdad está bien bonita, muy muy bonita la edición de colección. Que por cierto, ahorita vamos a hablar de otras ediciones de colecciones que también se presentaron en el E3 2019. Último de Bethesda, Orion. ¿Qué es Orion? Es un software para reducir el consumo del ancho de banda de los servicios en stream, específicamente los de videojuegos. Dígase Stadia, dígase xCloud y los que vayan a venir, ¿no? Lo que hacen es reducir la velocidad que tú usas. O sea, digámoslo así. Si Stadia te dice que para correr a 1080p, ¿cuánto era? 20 megas, ¿no? No, 35, no, 20, ¿no? 35 era para 4K. 20 megas necesitas para 1080, ¿no? 20 megas. Bueno, con Orion, lo que ellos esperan reducir es que en vez de eso necesites 15. Y más que nada, Orion lo que quiere hacer es que el tratamiento de los paquetes de información que salen de tu consola, bueno, de tu aparato a los servidores, sea menor, para que así, si hay un flujo variante de velocidad, como pasa aquí, que tú estás jugando, pero pues tu primo está viendo Netflix, tu hermano está jugando League of Legends en el celular. Es cierto, no sé si se puede jugar en el celular, pero ustedes me entienden, ¿no? Y es que, no sé, se me ocurrió un MOBA, pero se me fue el avión. Y tu papá está viendo Netflix en la tele, ¿no? Entonces dice, chin, ya se me fregó mi Stadia. No, si Orion está dentro, lo que va a tratar de hacer es ajustar para que así el límite de velocidad que necesitas para seguir disfrutando tu juego a una calidad decente sea menor. Básicamente, lo que hace es que el consumo de velocidad, y lo más importante, la latencia, que insisto, entre menos sea, menos latencia es mejor, sea de un 40% menor. Así es. Ellos están todavía en pruebas. De hecho, podemos participar en ella. Podemos, entre comillas, porque en realidad yo creo que va a estar cerrado mucho Estados Unidos. Pero van a dejarte jugar en tu celular Doom Eternal a través de sus servidores y la aplicación Orion, que ellos pues van a tratar de vender no como un servicio de streaming. No están haciendo un servicio de streaming de juegos de Bethesda, no. Lo que hace Orion es un software que ellos quieren vender a Stadia, o sea, a Google, a Microsoft, a Sony, a lo mejor algún día, a Amazon,
para que sus juegos sean, usen menos velocidad de internet y tengan una menor latencia. Y esto a nosotros, en específico, como país de tercer mundo y lejanos a los servidores o data centers de los videojuegos, nos va a ayudar mucho, porque eso significa que no importa que los data centers estén hasta Texas, vamos a poder jugar sin ningún problema. Y bueno, eso es todo de Bethesda. Rápidamente, Ubisoft. Watch Dogs Legion se ve increíble. Ya les dije que se ve maravilloso ese juego. Yo sí espero muchísimo Watch Dogs Legion. No por tanto... ¿Cómo se puede decir? Vaya, yo sé que siempre ha pasado esto con Watch Dogs, ¿no? Que el que menos anuncian es el mejor, en este caso el 2. Pero, híjole, se ve bien bueno, se ve bueno. Se ve muy padre el hecho de que puedas tú saltar de enemigo en enemigo. Bueno, de bot en bot. Y que sean todos tus personajes, que puedas reclutar a todos. Se ve increíble. Obviamente también ya les dije que soy fan de la viejita loquita de Asesina. Soy muy, muy, muy fan. Así que pues ahí estoy maravillado también con nuestra amiga la Asesina de Watch Dogs Legion. También fue anunciado Rainbow Six Quarantine, que es la versión de Rainbow Six para un equipo de 3 y contra zombies. Bueno, en realidad no se llaman zombies, son gente infectada por un parásito extraño y misterioso. El juego saldrá a inicios del 2020. Anuncio importante de Ubisoft es que existe el Uplay Plus, que por $15 dará acceso a más de 100 juegos de Ubisoft, más los estrenos de la temporada en PC, y que además este servicio estará en Stadia. Uplay Plus comenzará en septiembre, y de hecho si se registran el día de hoy, podrán jugar un mes gratis a partir del 3 de septiembre. Así que, si tienen una PC, vayan y regístrense a Uplay Plus y disfruten de su mes gratis. Van a estar de lanzamiento juegos como Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs Legion, los Assassin's Creed que sigan y seguirán, y otros juegos que tienen ahí preparados. Lo importante aquí es que va a estar en Stadia, pero va a ser un servicio aparte. Esto quiere decir que no es que cuando compres Stadia vas a tener Uplay Plus. Claramente se vio, a lo mejor yo estoy de mal pensado, ¿verdad? Pero claramente se vio que los juegos que vayas a tener en Uplay Plus solamente se pueden jugar en Uplay Plus. Bueno, ahorita estamos viendo el video de Roller Champions. Roller Champions, así es un nuevo juego de deportes que hace Ubisoft. Y realmente, pues bueno, se ve interesante, se ve padre. Ahorita todavía está el demo acaba mañana. Así que, pues ya, vayan a jugar el demo en PC. Está disponible ahorita Roller Champions. Se ve bastante interesante, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero lo que a mí me llamó la atención es de que las dos pistas que están disponibles en el demo, porque son las que se muestran aquí, son de México. Las dos pistas son mexicanas, así es. Las dos son de Acapulco. Nada más y nada menos que Roller Champions se lleva a cabo en el bello puerto de Acapulco. Bueno, las bellas playas de Acapulco. Así es, ahí están. Es muy chistoso, la neta me da mucha risa. Último de Ubisoft, Gods and Monsters. Gods and Monsters es del equipo desarrollador de Assassin's Creed Odyssey. Y pues tomaron todo ese conocimiento que tenían de la mitología griega para el desarrollo de Gods and Monsters, que es un juego muy parecido a Legend of Zelda, tanto gráficamente como incluso en concepto, en el cual controlas a Phoenix, un héroe cuya misión es pues ayudar a los dioses a eliminar a los monstruos que los tienen atrapados o que los tienen como asustados, pues, ¿no? Y tendrás que ir recorriendo pues toda esta Grecia mitológica para liberarlos y cumplir tu misión. El juego saldrá en febrero del 2020, así que se ve muy bien, se ve muy bonito, muy muy bonito. Ahí busquen el tráiler, se ve bastante padre. En fin, pues vamos a leer sus comentarios, muchas gracias. Recuerden que la pregunta del día de hoy es, ¿qué les impactó más del E3 2019? Y por favor, pues ahí díganos qué fue. ¿De qué va a ser el gameplay de hoy? Pregunta Profe Gamer, va a ser de Resident Evil 4. Jesús Vara Reyes, el de Alita. ¿Cuál Alita? ¿Cuál Alita? ¿De qué hablas, estimado Jesús? Bueno, siguiendo, Square Enix. Pues Final Fantasy VII, el remake, ya tuvo su primer capítulo. Va a venir en dos Blu-rays. Cubre nada más el tercio de la
un tercio de la historia, o sea, el primer tercio de la historia, solamente es cubierto por dos Blu-rays. O sea, lo extendieron tanto que dura dos Blu-rays de contenido. Aunque a mí se me hace que también tiene que ver con una cuestión gráfica, pero bueno. Dicen que es de contenido nada más. Dos Blu-rays, solamente cubre un tercio de la historia del juego original y sale el 3 de marzo del 2020 para PlayStation 4. Recuerden que tiene una ventana de exclusividad con PlayStation 4. Después saldrá para PC y Xbox, pero todavía es una fecha por definir. Y según los nuevos rumores, pues es muy probable que en realidad no salga. Es muy probable que no salga como tal para Xbox One, sino posiblemente para Xbox Scarlet, o bueno, para Project Scarlet. Esto debido a que los productores de Square Enix, en una entrevista el día de hoy para varios sitios, afirmaron que el juego está preparado para la siguiente generación, lo que se rumora que será entonces una versión para PlayStation 5, pero teniendo en cuenta que hay una ventana de exclusividad que solamente Sony tiene, es muy probable que cuando mencionan que está listo para la siguiente generación, es porque es probable que incluso llegue a Stadia, pero que por el momento se quede esos meses de marzo a diciembre, de diciembre-noviembre del 2020, se quede en PlayStation 4 nada más, y después ya en noviembre del 2020 salga para Xbox Project Scarlet, para Stadia, y pues si sale antes el PlayStation 5, antes de noviembre 2020, PlayStation 5. Pero ahí está, el trailer de Final Fantasy VII Remake. Se ve maravilloso ese juego, se ve estupendo ese juego, lo quiero ya en mis manos, quiero jugarlo ya, se ve excelente. La mezcla del viejo sistema de pelea de turnos con el juego de acción se ve maravilloso, porque sí, tú puedes manejar a Cloud como tú quieras, puedes ponerlo en donde tú desees, puedes hacer los ataques que tú quieras. Ahí está la maravillosa Tifa. Uf, y recontra. Uf. Y bueno, puedes poner a Cloud y a Barrett y a quien quieras, porque puedes cambiar de personaje al instante, así en un chasquido, con un solo botón. De hecho, era, según reportan, con R2 podías cambiar específicamente al otro personaje, que en el demo era Barrett. Y puedes ponerlos y atacar ataques básicos cuando tú quieras. Pero todas las habilidades y las magias dependen del ATP. El Active Time Bar. Bueno, esa cosa. Que son las dos barras que están abajo. Y que siempre han estado pues en todos los. Bueno, en Final Fantasy VII son muy famosas esas barras que existían. Pues regresaron también aquí al remake. Y va a depender mucho tus ataques y estrategias de eso. Porque todo sucede en tiempo real. Cuando activas las habilidades de estas barras, el juego se pausa, pero más bien va en cámara lenta. Entonces, si digamos esto, comienza la animación del jefe, tú lanzas una magia y el jefe se mueve, adiós magia, porque ya no le atinaste. Tienes que planear muy bien, tienes que leer muy bien los movimientos de tu enemigo, lo cual hace que pues la parte de acción incluso se lleve a la parte de comandos. Yo estoy seguro que mucha gente se va a quejar, pero mucha gente lo va a amar. En especial porque pues, es Final Fantasy VII. Y sale aquí mi amigo el Greña Sephiroth, mi amiga la Tifa y mi amigo el Cloud. Y pues todo el mundo ama a estos monos. Yo los amo también. Así que no veo por qué habría gente quejándose de más. Rápidamente también tenemos que Circuit Superstars es un juego de Square Enix Collective. Y lo más importante es que es un juego que sale en el 2020. Y desarrollado por el estudio mexicano Original Fire Games. Así es, los mexicanos de Original Fire Games consiguieron que Square Enix publicara su proyecto, que es Circuit Superstars, que ya llevan bastante tiempo en desarrollo, y pues da gusto ver a los mexicanos triunfar, y en este caso Circuit Superstars pues se ve muy bonito, está inspirado mucho en las primeras carreras de alta velocidad que existieron en el mundo, con estos carros como bólidos, son bólidos creo, tal cual, disculpen mi ignorancia de las carreras, pero este tipo de vehículos son los que se usaban antes, eran exactamente esos, chiquititos, iban uno detrás de otro y esperaban cualquier tipo de falla para poder adelantar a su siguiente rival, y esa misma idea es la que está aquí en Circuit Superstars.
Dicen que tiene un trabajo de física muy bueno, los que ya lo han podido probar, así que esperaremos que sigan buenas cosas para la gente de Original Fire Games. Un saludo a todos los mexicanos miembros de ese equipo. De 3 personas, por cierto, aunque algunos serán algunas otras contrataciones, pero los principales son 3 mexicanos. Romancing Saga y Saga Scarlet Grace Ambitions sale para todos lados. Así es, Romancing Saga y Saga Scarlet regresan y pues estarán para todos lados, dígase todas las consolas del universo universal y también celulares. Y ya, eso es todo de Saga. La verdad es que yo no soy fan de la saga, pero pues son juegos de culto. Son juegos de culto y que toda la gente está esperando su regreso y pues ahorita yo creo que van a ver las aguas, cómo se mueven, para ver si sacan un remake o un nuevo título. Remake como el que vamos a ver a continuación, que fue presentado en Nintendo, pero de una vez para hablar todo de Square Enix. Trials of Mana, remake del tercer título de la saga Mana. Saldrá para el Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One y PC. Para inicios del 2020, así que estará interesante. Se ve muy bueno, es un RPG de acción, muy diferente a los otros Mana, por cierto. Pero se ve muy bueno, se ve muy, muy, muy bonito. El trabajo de cel shading y de animación se ve bien padre y bien bonito. Este es el trailer que presentaron en el Nintendo Direct, del cual ya vamos a ir para allá, no se me desesperen. Y se ve muy padre, la neta, está increíble. Y para todos aquellos amantes de lo retro, Collection of Mana está disponible ya en América. También fue anunciado en la presentación de Nintendo. Collection of Mana incluye Final Fantasy Adventure, o casi fue conocido aquí, aunque fue el primer Seiken Densetsu, o el primer Mana, de allá de en Japón. Después el segundo, que es Secret of Mana, que es el que conocemos todos. Y el tercero, que es Trials of Mana, que es la primera vez que ve la luz en este continente, o mejor dicho, adaptado y traducido oficialmente. Y en noticias que solamente le importan a Eduardo Ramírez, el día en esa misma conferencia se avisó que iba a haber un remaster de el Final Fantasy VIII. Y ya, yo creo que nada más me importa a mí y a otras 5 personas, pero esas 5 personas lo compraremos muy gustosos, aunque nos cueste 600 pesos en la tienda de Nintendo. Y obviamente el anuncio principal de la noche, o el que por el que todos íbamos a Square Enix, la verdad, debido a que la noche anterior se habían anunciado ya el DLC de Kingdom Hearts y la fecha de salida de Final Fantasy VII, pues la neta no íbamos a otra cosa más que a ver a estos muchachones. Y híjole, Marvel's Avengers. ¿Cómo les explico? Bueno, pues es un juego para cuatro jugadores, en el cual vas a tomar el rol de 4 Avengers, entre los cuales están anunciados y confirmados en este momento Captain America, aunque yo no sé por qué, si en el trailer confirman que se muere, pero bueno. Captain America, Thor, Black Widow, Iron Man, Hulk y Ant-Man, pero el primer Ant-Man, o al menos eso parece que será Ant-Man, porque sale Hank Pym, que fue el primer Ant-Man, así que pues supongo que saldrá Ant-Man. Y pues si ustedes lo vieron desangelado, no son los únicos, la verdad es que yo lo vi bien aguado. No se ve malo el juego, solamente se ve aguado. No se ve así que digas, ay, qué terrible juego, guácala, no lo quiero jugar. Pero se ve aguado, y cuando te lo explican, pues se oye todavía más aguado. ¿Recuerda el Marvel Ultimate Alliance? Bueno, pues eso, pero plasticoso. Es básicamente el gameplay como lo han descrito la gente que lo ha podido probar en el E3. Es una línea recta de misión. Vas del punto A al punto B. O obviamente vas manejando a todos los Avengers que te gusten. Y ya. Punto. Se acabó. Está aguado. Está aguado el gameplay de Avengers. Está aguado el concepto que traen de Avengers. Sí les afecta mucho que se vean pues casi como los de la película, ¿no? Creo que en varios lados han dicho que no, claro, no, al contrario, por eso no lo hicimos, por eso no lo hicimos así, que se vieran diferentes de los de la película, pero, manos, se ve igual, se ven igual que los de las películas, chavos. En fin, vamos a leer sus comentarios y ahora sí nos vamos con el que todos quieren ver, que es Nintendo.
Dice... Espero el juego del estudio mexicano que va a publicar Square Enix. Es este... Sí, lo va a publicar Square Enix y se llama... Circuit Superstars. Y sale en 2020. Bueno, ahora sí. Rápidamente terminamos lo de Nintendo. Porque a nadie le importa a Nintendo. ¿Quién le importa a Nintendo? No anunció nada. ¡Nada! Es más, duró 2 minutos el Nintendo Direct. No es cierto. Obviamente, pues Nintendo siempre es el más curiosito. No es que anuncie lo más importante, pero sí anuncia lo más curioso. O sea, anuncia lo que te hace decir, ¿ah? Ok, a ver, platícame más, Nintendo. Siempre hace eso. ¿Le ayuda tal vez ser el último? Pues qué, no lo sé. Pero siempre tiene lo más curioso. Y definitivamente también sabe cómo llegarle al fan. Al que no es fan de sus cosas y al que es mega fan de sus cosas, ¿no? Y los que estamos intermedio, pues nada más se nos caen los calzones de emoción. Bueno, 2 peleadores para Smash. El protagonista de Dragon Quest y Banjo-Kazooie. Así es. Dragon Quest, el héroe de Dragon Quest, o The Hero, como se le va a conocer en el roster. En el roster, mejor dicho, porque el roster es gallo. ¿No? En el gallo, no. En el elenco de Smash Bros. Ultimate. El héroe va a tener varios skins que van a representar a varios protagonistas de varios Dragon Quest, entre ellos el 8, el 3, que de hecho es Fly. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Fly? Sí, sí, sí. No, digo, sí, bueno. Fly, el de las aventuras de Fly, él va a estar ahí, pues representado de alguna manera a través de su skin, porque es de Dragon Quest 3. Corríjanme si me equivoco, fans de Dragon Quest, corríjanme. Del 8, del 11... Y el greñudito, que no me acuerdo de dónde es. Ese sí me falló, perdón. No, me salté esa parte de poner atención del Dragon Quest, ¿cómo se llama? Y sí lo tengo aquí a mi lado. El que es como un Dynasty Warriors, ese. Se me fue el nombre, pero ese. Ahí sale también ese señor y está muy padre. La verdad, me emociona mucho el protagonista de Dragon Quest. Para el resto del mundo... Que estaba como loco pidiendo a Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Ahí está. Listo. Llegó Banjo-Kazooie. Y ya. Pues miren, la verdad yo no tengo nada que decir de Banjo-Kazooie. No soy fan del juego. No me cae mal. Está muy bien. Qué padre. Digo, si me hubieran preguntado a mí de... Oye, queremos rescatar a alguien de... Queremos hacer... hincapié en que somos amigos de Microsoft. Que no tiene nada que ver con eso. Realmente tiene que ver... Con que Banjo-Kazooie tiene historia con Nintendo, no por otra cosa. Yo hubiera preferido a Cuphead. Digo, si a mí me preguntaban, ¿verdad? También si a mí me preguntaban iba a estar Goku. Que bueno, yo creo que si le ponen un cabello extra al de Dragon Quest, pues ya es Goku, ¿verdad? Porque es de Toriyama y Toriyama como que no tiene mucha diversidad en sus personajes. Pero esa es discusión para otro podcast. El chiste es que Banjo-Kazooie se agrega al elenco de... Super Smash Bros. Melee. Y la neta, que padre. Está muy padre el elenco que ya tenemos en Super Smash Bros. Melee. Solamente nos queda un solo personaje. Así que, pues a ver quién queda. Mucha gente está diciendo que todavía hay esperanza para Minecraft. Para el Steve de Minecraft. Ay, ojalá que no. Digo, sí, qué bueno. Otra gente dice que va a estar... Este señor Edward Jim, ¿no? Decía Luis Ángel la semana pasada. Ay, ojalá que no. Digo, sí, está bien. No, la neta, la gente de Sora Project y la gente de este señor Sakurai hace muy bien las cosas. La neta, no me molestaría ningún otro personaje. Sí me desagradaría que fuera un Echo Fighter. Sí me desagradaría que fuera un Echo Fighter. Y yo creo que no va a ser un Echo Fighter. Espero que no sea un Echo Fighter. Eso es lo único que no deseo. Eso sí no lo deseo para nada. Ya quien caiga, pues ni modo. Listos para el segundo Season Pass. Si es que Sakurai quiere... sobrevive a su internado extremoso. Porque el señor pues ya merece vacaciones. Ya déjenmelo descansar, por favor. Y estamos viendo ahorita el tráiler de una de las grandes sorpresas del Nintendo Direct. Que es Contra Rogue Corps. Que yo sé que a lo mejor si ustedes son jóvenes dicen... Ah, un juego de disparos con un panda. ¡Qué chido! Oí que el Contra era un juego viejo, ¿no? Viejísimo, chavos. Y la neta, nada más los cuarentones dijimos... ¡A fuerzas! ¡Ya vino Contra! Y pues ahí estábamos nosotros emocionados.
con Contra Rogue Corps, aunque mucha gente también, de esos mismos cuarentones pelones, dijeron, así no se juega contra, así no es contra. Entonces, bueno, pues así estamos, la fanbase dividida, pero la neta se ve muy bonito, se ve padre, yo sí quiero jugarlo. Insisto, si mis amigos si me dicen, lo vamos a comprar, les digo, vale, le caigo, vale, entro al Contra Rogue Corps, se ve muy bueno. Lo que me gusta es que se ve muy, muy loco. Muy, muy loco. Y eso me encanta. O sea, que esté esta loca con el rifle y el panda y el... Vean el helicóptero. O sea, está bueno. O sea, sí. Me tiene ahí nomás por la loquera que es Contra Rogue Corps. Y hablando de Contra, ese mismo día, o sea, el día de ayer, salió... No, el día de antier, salió Contra Anniversary Collection. Ahí está, para todos los viejitos pelones, cuarentones que estaban... Así no se juega Contra. Me voy a comprar el Anniversary Collection. Pues ahí estaba el Anniversary Collection de Contra. Luego fue presentado Dragon Quest... Dragon Quest XI S. Que va a traer pues extras. Y es uno de los lanzamientos importantes para Nintendo. Porque se supone que va a salir esta actualización también para Play 4. Pero no se ha anunciado para cuándo. Así que estaremos ahí esperándolo. También se anunció Mario & Sonic at the Olympics, que lo más destacable es de que va a tener un modo retro, que al parecer nada más se trata de las repeticiones, lo cual está padre, y las pantallas de carga. Por el momento está confirmado que es nada más para esos modos. Si ya después dice el señor Nintendo que es para otra cosa, pues ya lo veremos. También se confirmó No More Heroes 3, el cual está padre, la neta, que Travis esté de regreso. Muy bien, muy confuso su tráiler. La verdad es que yo no adiviné qué era hasta que ya lo vimos por completo transformado al señor Travis. Se ve muy bien. Digo, sí, o sea, como estaba oyendo, miren, ya le dieron presupuesto a Suda 51 para que sus juegos luzcan ahora sí de generación antepasada, pero al menos ya luce de generación antepasada y no como juego de 64. Yo dije, chale, pero pues la verdad tienen razón. Así es como luce los juegos del señor Suda 51. Y estamos viendo el tráiler de Luigi's Mansion 3, que tiene una fecha confirmada para 2019, para finales del 2019, y se cumple lo que le había yo dicho a Bernardo en el anterior podcast, que iba a salir Luigi's Mansion y que iba a intercambiar su lugar con Animal Crossing, porque en efecto, Animal Crossing New Horizons sale el 20 de marzo, del 2020, esos fans de Animal Crossing tendrán que esperar un poco más, pero la neta se ve bien bonito, se ve bien padre el Animal Crossing, y eso que a mí no nunca me ha llamado tanto la atención. Ahora quiero como conseguir uno de 3DS para ver qué onda con el Animal Crossing, a ver si luego pido prestado uno, porque se ve bonito el New Horizons, y lo más padre es de que parece ser que va a tener juego en línea, porque ya ven que se ven muchos habitantes ahí regados en la primera parte de la isla, porque ahora es una isla desierta y le debes al señor Mapache 49.500 monedas, maldito embustero. Pues deja de ser Mapache, ratero. Bueno, rápidamente, noticias de Pokémon Sword and Shield, que fueron dadas de hecho fuera de la conferencia de 3 de Nintendo, pero de una vez las voy a discutir aquí, sirve que pongo el otro tráiler que les quiero mostrar. Pues que no van a estar todos los Pokémones de todos lados. Nada más van a estar los de la nueva región de Pokémon Sword and Shield, que es Galar. Nada más va a estar disponible esos Pokémones. No más, no menos. A lo mejor con una actualización lo mejoran o te lo venden en DLC. Vete a saber. Pero oficialmente no vas a poder pasar todos tus Pokémones, solamente algunos cuantos que estén dentro del Pokédex Nacional de Galar. Esto debido, dijo el productor, a que el Nintendo Switch les permite tener una animación más realista o más compleja de los Pokémon, y que por lo tanto pues hace más difícil que puedan pasarse los 800 y pico de monitos, de monstruos del bolsillo que ya hay en todas las ediciones. Qué triste, porque pues no había habido problemas antes, yo no sé por qué, pero bueno, en fin, así lo quieren los señores de Pokémon, y seguramente dirán, no se preocupen, Pokémon Ultra Shield y Ultra Sword, ahora sí con todos los Pokémon, y todos los veremos feo,
y lo compraremos de todos modos porque así somos de barcos. Gran anuncio. Otro anuncio que a lo mejor nada más me importa a mí y a viejos cuarentones. Remake de Panzer Dragon. Panzer Dragon es un shump, es un shoot 'em up de un dragón que salió en Sega, en las consolas de Sega originalmente. Es una cosa maravillosa. Es el único shoot 'em up que a mí me gusta. A mí no me gusta para nada los chumps. Los detesto. Porque me parecen muy estresantes. No porque hay guácala. No, simplemente así como que, ay no, gracias. Mejor otra cosa, ¿no? Pero ahora con esto, uff, qué maravilla. Qué maravilla. Panzer Dragon este invierno. Por el momento solamente confirmado para Nintendo Switch. Panzer Dragon, el remake. Listo para lanzarse en el verano. Y obviamente dejamos lo mejor para lo último, que se trata de... Vamos a hablar de Elden Ring. ¡Ah, no es cierto! ¡Claro que no! Sí vamos a hablar, pero no. No tanto. De hecho, ya lo vamos a hablar en el gameplay. Zelda. Zelda por aquí, Zelda por allá. Primero, el Zelda del que yo estoy enamorado. Me disculpan, pero primero vamos con el Zelda que a mí me gusta. Yo sé que ustedes dicen, no, pero ¿por qué? Es injusto. Deberías de poner todos porque todos son iguales. No, pues no. La neta, yo estoy enamorado de este Zelda desde que lo vi. La neta, yo estoy así ultra ahí, como dicen en todos lados. Yo estoy primer día, primera noche estaré jugando The Legend of Zelda Link's Awakening para el 20 de septiembre del 2019 para el Nintendo Switch. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! La neta, ¿qué les puedo decir? Súper emocionado cuando dieron la fecha de salida. ¡No hombre! ¡Maravilla de maravillas! Yo no jugué el original, eso sí les digo. Yo nomás he jugado 5 Zeldas en mi vida. 5 Zeldas. Y 2 a medias, que el 1 y el 2 los jugué a medias, ¿no? Los que jugué completos son Skyward Sword, Breath of the Wild y Wind Waker. Son los únicos que he jugado en toda mi vida. Los demás, pues por X o Y razón no he podido jugarlos. Ah, no, espera, no es cierto, he jugado 7. Completos, Majora's Mask, Ocarina of Time, Skyward Sword, Breath of the Wild y Wind Waker. Incompletos, Zelda 1 y Zelda 2. ¿Sí? 7 Zeldas he jugado. De los 15,000-20,000 que hay, nada más he jugado esos 7. Y el demo de Spirit Tracks, pero ese no cuenta porque era un demo. Entonces... pues eso los he jugado y la neta estoy muy ansioso por jugar este. No, los gráficos, ay no sé, estoy enamorado, neta estoy enamorado del juego. Mal plan, o sea, mal plan. Creo que ahora sí voy a cumplir la amenaza de comprar un amiibo. Que no quiero, ya se los he dicho. Yo no quiero comprar amiibos porque sé que se hacen vicio. Pero híjole, el Link con esa cara, uff y recontra, uff. Y yo estoy maravillado, estoy encantado. Amo Link's Awakening, el remake. Lo amo, lo siento. Y ahora sí, el otro juego del cual también estoy emocionado, porque me gusta mucho Breath of the Wild. Pero pues la neta, digo, todavía está en desarrollo, no sabemos para cuándo salga. ¿Para qué me emociono? Solamente digo, wow. Y eso fue lo único que dije, chido. Que es... Breath of the Wild 2, o la secuela de Breath of the Wild, porque todavía no sabemos cómo se va a llamar, pues va a salir ya, o van bien, ya está en desarrollo para el Nintendo Switch, o lo que se espera que sea el Nintendo Switch, ¿verdad? ¿Qué tal si sale para la siguiente consola? ¡Chan, chan, chan! No, no es cierto, sale para el Nintendo Switch, es lo más seguro, y también para la siguiente consola, ¡chan, chan, chan! Pero ahí está, Breath of the Wild en desarrollo, Breath of the Wild la secuela en desarrollo, que técnicamente es el segundo Zelda con secuela. Porque, pues, Majora's Mask es la secuela de Ocarina of Time, entre comillas, secuela, ¿no? Del mismo universo, continúa, Spirit Tracks también, pero de la línea principal y en consola principal es el segundo. ¡Ay, no sé! El chiste es de que todo el mundo, pero es que es la primera... ¡Ay, no sé! Yo creo que no. O sea, según yo, Minish Cap y Spirit Tracks suceden en el mismo mundo que Wind Waker... Y Majora's, pues también sucede con Ocarina. Pero bueno, en fin. Digo, está Epona, por ejemplo. Pero en fin, el chiste es que Breath of the Wild, la venganza, saldrá en algún punto
del 2023 o del 2022 o del 2021 para la consola de Nintendo que esté disponible en ese instante, porque otra de las noticias que se filtró por ahí es de que ya existen dos registros de paquetes o de sistemas por parte de Nintendo. Así es, existe dentro de todas estas cosas que tienen que registrar las empresas para poder vender sus productos, un SKU, un SKU. ¿Qué es eso? Son, pues, básicamente un producto. Así. O sea, producto Nintendo Switch. Básicamente es así como está registrado. Y hay dos diferentes. Lo que se rumora es de que, uno, puede ser una nueva versión del Nintendo Switch con, ya saben, alguna mejora extra X que realmente no te afecta. O realmente ser el mentado Nintendo Switch Pro. O 2.0 o Plus, que ahora le gusta poner a todos Plus. Nintendo Switch Plus, que tendrá pantalla inflexible o algo así, ¿no? O otro sistema, simplemente. Puede ser que sea un... O sea, puede ser un aire de nada o puede ser un aire de mucho. O ser otra cosa, o sea, ser el siguiente paso de la consola y ser el plan de Nintendo de ir mejor, como mejorando su plataforma y ya no sacar otra consola. Y así como que pegar de alguna manera a la siguiente generación, tal vez no en 2020, pero sí en 2021, finales 2021, ya que estén las dos consolas. Es decir, ahí les va el nuevo Nintendo o lo que estamos planeando. No sé, está interesante que se les haya filtrado esos dos registros que, repito, no significan realmente, pues no mucho. Bueno, juego amigos, este podcast duró demasiado, pero tenía que durarlo porque pues el E3 duró mucho. Bueno, de hecho hubo muchos anuncios en E3 y eso me da mucho gusto, porque pues significa que fue interesante. Yo la neta estoy muy contento con lo que se anunció en E3. Pienso que en efecto, pues Nintendo fue el más curiosito, así que pues sí. O sea, ¿qué conferencia me agradó más? Pues sí, Nintendo y Square Enix por Final Fantasy. O sea, ¿para qué les digo mentiras? Pero definitivamente, y obviamente también por mi ardillez que tengo con Gears of War 5. Pero de ahí en fuera, creo que estuvo muy bien el E3. La verdad, muy muy bien. Muy interesante por los chismes, tanto estudios que pertenecen a otros, un montón de juegos independientes que se ven, pero increíbles, que ahorita voy a hablar de ellos y de otros juegos extras, pero eso ya en el gameplay en directo de Resident Evil 4, que vamos a empezar a continuación, que no va a durar mucho, chavos, va a durar aproximadamente unos 40 minutos más o menos, porque pues les digo que estos tienen que durar un poquito menos, debido a que tengo que subir esto a YouTube, que ahorita estamos castigados, pero no, tenemos que cumplir, con la audiencia y tenemos que vernos por allá también. Así que, pues yo los dejo un ratito en lo que pongo todo en mi changarro de videojuegos. Nos vemos. Espero que les haya gustado el podcast. Nos vemos en un ratito. Leo sus comentarios que dejaron en esta transición. ¡Regresamos! Pues sí, ya regresamos. Vamos a jugar Resident Evil 4. Vamos a continuar donde nos quedamos, ¿eh? Así que
Tal vez estos 30 minutos se vayan en el menso de yo tratar de resolver el acertijo de los bloquecitos. Ustedes disculpen. Pero bueno. Vamos a leer sus comentarios que fueron en el largo, largo intermedio del E3. Dice, profe gamer, ya hay demasiadas espadas en Smash. La neta, sí. Pero pues una más que total. O un Goku. Goku no usa espada. Hubo para todos en el Direct de Nintendo, para los nuevos jugadores y para los clásicos, asegura mi estimado Jesús Vara. Sí. Les digo que Nintendo es bien curiosito. O sea, no lo digo en mal plan. Lo digo porque realmente sí llega a hacer eso. El chingue dice, no sé si ya comentaron, pero ¿vieron el juego de Crystal Tales? Ese es el que iba a hablar. El Crystal Tales, ¿cuál es Crystal Tales? A ver, dice, no, espérame. Que dicen que es colombiano y se ve artísticamente genial. No, no lo conozco, espérate. Ja, ya te iba a decir, ¿o sí lo conozco? ¡Ah, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Wow, muy bien, ojo! Claro, y aquí, a ver, sí lo tengo en la lista, perdón. Bueno. Claro, claro, Chris Tale, es un RPG tipo JRPG, tal cual, pero hecho por exactamente un estudio colombiano de desarrolladores colombianos, creo que hay ahí inversionistas de otro lado, pero pues la base es Colombia. Sí, en efecto. Sí se ve muy bien. Se ve muy bonito. Muy bonito. En efecto. Y búsquenlo, creo que fue anunciado en la conferencia de PC Gaming. No me acuerdo. Pero sí está ahí en una conferencia. Todo no está solo. Se llama Chris Tales. O sea, Chris Tales. O sea, Chris y Tales. Chris así sin H ni nada y Tales. Y es un RPG. Dice Fernando, el señor Sakurai se merece un año entero de vacaciones en Hawái. Ha hecho mucho por nosotros. La neta, sí. Ahí voy. Bendiga gritona. Dice Zelda Power. Dice Profe Gamer. Debo decirlo, eso de que no están todos los Pokémon, al menos de inicio, ha sido una de las cosas más matahype de la historia. Bueno, sí. Es como de chale. O sea, ¿es neto? ¿Neto? O sea, ¿neta tenías que decirnos que no había Pokémones? Podrías habértelo guardado. El Probotector dice... chingue. Dice, efectivamente sean capaces... espero que sean capaces de actualizando los juegos. Pues mira, teniendo en cuenta que... que hay un Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon, no dudaría... no dudaría para nada... que la edición revisada de Pokémon Sword and Shield sea la que traiga todos los Pokémones y no haya una actualización per se. Castle es una maravilla, dice Profe Gamer. Sí, la verdad sí. Jesús Vara dice que sí compra un amiibo, dice el sí a los amiibo. Yo le digo no, aléjate de aquí. ¡Aléjate de aquí! ¡Aleja tu tentación de mí! Ay. ¡Qué mal tiré el día de hoy, eh! Definitivamente me fue mucho mejor el stream pasado. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Así sucede cuando ocurre. Hubo tres Zeldas, dice Jesús Vera Reyes. Realmente hubo dos. Cadence of Hyrule no es otro Zelda. Es ¿cómo se llama? Necromancer. ¡Ese! Es un juego independiente que ya tiene bastante tiempo. Muy bueno, por cierto.
Que pues le hicieron nuevos dungeons para que sea como Zelda. Y para que puedas jugar como Link y Zelda. Pero pues no es otro Zelda, es un juego inspirado en Zelda. Espérenme, que quiero ver si hay otro tesoro por aquí. Creo que no, ¿verdad? Creo que los tesoros están del otro lado. ¡Mátalo! Espérate. Dice Super Nintendo Switch, dice Fer, para la nueva consola. Estaría padre, ¿no? Qué bueno que los latinos entran en la industria de los videojuegos, dice Jesús. Dice, no sé si Matajai era lo correcto, pero por lo menos yo le perdí bastante las ganas a Espada y Escudo. Ahora que la única razón por la que lo quiero los juegos es Wulu. Bueno, también hay un montón de Pokémones que faltan por descubrir. No sé, o sea, yo creo que por eso siempre gana Nintendo, ¿no? Porque ya vimos que todos los fans somos bastante viscerales. Dice Profe Gamer, ¿cuánto tiempo vas a estar sin transmitir en YouTube? Dice Profe, no sabemos todavía. Esperemos que pase pronto. De hecho, cuando tengamos algo más que decir, daremos más información, porque digo, pueden preguntarme las veces que quieran, no me molesta responderles, pero pues, es lo mismo siempre, así de otro día, todavía, así. Entonces digo, van a recibir la misma respuesta hasta como dentro de un par de días, que ya YouTube nos diga bien a bien qué pasó y cómo va a estar el asunto. Dice, lamentablemente el pobre Wolo tiene mucho de contrapeso con el que lidiar. Espérate, no, todavía faltan más Pokémones. Tú ten fe y esperanza. Sí, pero digo, o sea, somos muy viscerales. Yo los entiendo, o sea, créanme que los entiendo bien. Bueno, no, vámonos directamente, porque como estoy bien menso, para no tardarnos tanto con las estatuas locas. ¡Luis Ángel! ¿Qué tal? Ya confirmó que Edward Jim será personaje para Smash. ¡Qué alegría! No creo, no lo he visto. Dice, ¿cuánto tiempo va a estar sin transmitir en YouTube? Ah, ya lo contesté, de Profe Gamer. Este no es el... Obvio, este no es el acertijo que me cuesta trabajo, ¿verdad? El que me cuesta trabajo es el... El que me cuesta trabajo es el de los bloquecitos que ahorita van a ver. Y no me costaba trabajo, de hecho ya lo dominaba muy bien. Digo, al final del día...
Les digo que este tipo de juguetitos pues son muy famosos en el tianguis, o seguramente sus mercados sobre ruedas o mercados de pulga de su comunidad los han de haber visto. Son como que tienen un número, es una secuencia de números, y atrás vienen las secuencias de números que puedes armar. Y te piden, inténtalo, y hazlo lo más rápido posible. Y así de, sí. Y era nuestro entretenimiento cuando no teníamos para un Game Boy. Al menos para mí lo era. Y entonces, pues yo ya me consideraba experto, pero como pueden ver, la vejez ataca de nuevo. Y ahorita creo que en vez de tenerle miedo a las estatuas locas, le tengo miedo a este. ¡Ah! ¿Cómo le hago? La pregunta es que si lo voy a lograr en menos de 20 minutos. Digo, yo sé que ya me estoy poniendo límites mentales. Y eso es lo peor que puedes hacer. Tengo que mover este aquí en lugar de este. Ahora este. Dice, ¿no recuerdas que Resident va a estar en... ¿Recuerdas que Resident va a estar en Switch? Resident Evil 5, 6... 5 y 6. Los nuevos son 5 y 6. Ya están Resident Evil 1, Remake. Resident Evil 0. Resident Evil 4. Va a estar 5 y 6 para finales de año, me parece. Y en Japón, pues puedes disfrutar de Resident Evil 7. No sé si todavía esté, pero en servicio de streaming puedes disfrutar de Resident Evil 7 en streaming por el Switch. Ya me volví un poquito loco. Bueno, al menos no me pudieron vencer los zombies, me venció un acertijo del mal. Maldita sea. A ver, espera. Tengo que mover este para acá. Muevo este para acá. Thank you.
que este no, es que la hilera, debes de acomodarlos en hilera, bueno, como en así. Entonces este aquí, en segundo lugar va este, en tercer lugar va este, entonces tengo que mover este para acá. ¿Cuál iría? Este, ¿no? Cinco años después, pero lo logré. Y ahora sí, a lidiar con las estatuas locas. Dice es que no quiero activar esto antes de lo indebido. Bueno, al menos no me tardé los 40 minutos que creí que iba a tardar en el acertijo. Aunque la vez pasada sí estaba más, muchísimo más despistado. Eso me agrada. ¡Cuánta nostalgia! Dice Donovan Orozco. ¡Saludos, Donovan! Ya nos reunimos. Qué bonito. Sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on.
Le tomó cariño a Leon. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Well, well. Oh, what the... Cállate, nanito. Esa es la parte que ya no me acuerdo. Por aquí es donde vino ella, ¿no? No me acuerdo si tengo que hacer backtracking ahorita o después doy vuelta. Creo que... A ver, vamos a ver dónde me lleva la otra puerta. Híjole, si ya no puedo regresar me va a dar coraje. Creo que no, creo que no. No hay ese tipo de puertas aquí todavía. Es que hay que dar vuelta para el otro, para un tesoro. Ah, sí. Bueno, en realidad no. Pero sí es mucho tiempo. Ah, YOLO, total. El segundo personaje que compré es Dixie Kong, dice Luis Ángel. Decídete, Luis Ángel o Luis Ángel. Luis Ángel, decídete, ¿es Edward Jim o Dixie Kong? Ya nada más falta un. Personaje por revelar. Del Fighter Pass, nada más falta un personaje. Eran cuatro. Ah, menso. Pling, 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 pling. Welcome. No. Híjole, es que. A ver si no es mucho backtracking. Creo que no. Creo que no. Es que. Ah, pero. Pero es aquí. Pero. Mátalo. Ya estamos aquí. Ya. Mátalo. El chiste es que no pasara lo que pasó, que era... que fue que me pegaran y me hicieran daño. Pero pues ya pasó, entonces... ¿Dónde agendo la cita para que vengan a ver mi colección para un video de visita coleccionista? Dice Luis Ángel. Muy fácil, tienes que ir a nuestro correo contacto@juegosjuguetesycoleccionables.com y con el asunto visita coleccionista y ahí explicas cuál es tu colección, de qué es tu colección y pues qué días tienes disponibles y ya te dirán qué onda, ¿no? Depende, si no hay tiempo, o sea, si te dicen, ¿sabes qué? No podemos tal día, pues te van a decir te van a dar todo lo que se necesita y demás, pero hazlo. Es que no lleva como decirte que ya no hacemos nada. No, sí, contacto@juegosjuguetesycoleccionables.com con el asunto visita coleccionista y ahí en el texto pues explicas que quieres
explicas que quieres que te visitemos, y explicas de qué es tu colección y qué días tienes disponibles, y ya te van a dar ahí las instrucciones para que siga el proceso, ¿vale? Pero Luis, estamos encantado para eso. Dice Jesús, una granada de luz para los cuervos. ¡Ey! Sí. ¡Ulala! Pues ya no hay cuervos. La vez pasada los espanté. No quería hacerles daño. De hecho, los únicos cuervos que mato aquí en Resident son los primeros. Los que salen en el... justo cuando sales de la primera casa. No es cierto. No. Los que... bueno, la primera parvada que está... que está en un piso cerca de... todavía en el pueblo. Follow me. Tardas mucho, hija. ¿Qué días? Cualquier día de la semana, Luis. Cualquier día. Cualquier día de la semana está ahí la gente que atiende todo esto de las visitas a coleccionistas. Vas por el revólver, dice Jesús. Chipi. Que en realidad no, en realidad iba por más que nada por el... por los tesoros que estaban ahí. Ah, dije, ¿dónde quedó mi...? Que de hecho la Magnum ahorita nada más la voy a usar porque no me acuerdo si la escopeta es efectiva contra las armaduras locas. Ahora sí. Vamos por el carrusel. Ah, no, bueno, sí, por el carrusel y luego ya por el otro carrusel. ¿Dónde te lleva? Ya no me acuerdo. Ya, creo que ya. Realmente no es necesario venir acá. ¿No había algo aquí arriba? No, no. De una vez. Fuímonos. Ah, ya me acordé dónde vamos. Ay. A ver si todavía me acuerdo de cosas que hay que hacer aquí antes. Cosas previas de, antes de, entre de. Ay, a mí se me hace que no voy a sacar uno de los tesoros de las torres.
Creo que había que... Hay que disparar, hay que hacer algo. Y no me acuerdo qué hay que hacer. Menso, ¿no? Sigue disparando al disparado. Ay, ¿cómo era? Bueno, mientras le sigo disparando esto. ¡Mátalo! Era eso. Ahora que como estoy confundiendo esta, no sé por qué, pero tengo imágenes entrecruzadas de esto y Dark Souls. Dark Souls 2 específicamente. Y Dark Souls 1 y salir. Siento que hay un tesoro escondido en alguna de esas torres y que tenía que hacer algo antes para poderlo sacar. Obviamente no creo. No lo sé. Diremos que no.
¿Cuáles son tus expectativas para el último día de la E3? Dice Francisco Ángeles. Nada. Pues nada, o sea, ya se hizo lo más fuerte. Ya nada más hay que ver demos, hay que ver fechas de salida. Pero nada, nada así como que digas, oh, me va a sorprender. No. Realmente no creo que alguien anuncie algo tan importante ya ahorita a estas alturas del juego. Puede ser, ¿eh? O sea... No, o sea, no, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Se puede dar el caso que digan, ¿saben qué? ¿Se acuerdan del juego tal? Pues va a salir mañana. Pero no, no creo. No creo. Yo lo que creo es que la siguiente semana Sony va a anunciar su siguiente State of Play. Que puede ser de aquí a un mes, de aquí a dos semanas. Pero lo va a anunciar. Se va a anunciar de que ya va a haber un nuevo Direct. De ¿cómo se llama? De eso. ¿Mapa? ¿Qué es eso? No existen los mapas en Resident Evil, estimado Jesús. ¿Mapa? ¿Mapa? Es un nuevo concepto. Yo nunca uso los mapas. En Resident no, nunca. Menos en este que me lo sé. Me falla algunas cosas como el tesoro. Como exactamente qué debo de hacer, pero ya luego me acuerdo. De hecho, generalmente yo no le disparo. Es raro que le dispare a la ¿cómo se llama? A las cadenas para tirar a ese mono. Al último que tiramos ahorita en la lava. Yo no, yo lo que agarro y es irme hasta la orilla de la parte donde estaba, que decía, ¿qué tengo que hacer? Que estaba utilizando para matar a la horda. Me voy ahí hasta la orilla y lo mato, y ya se cae solita la cosa esa. Es aquí donde sale el señor. Ah, no. Oh, que la canción. Dice que si sacas el mapa con el buhonero. ¿Quién es el buhonero? ¿Quién es ese? Tampoco lo conozco. No sé de qué me hablas. Estás hablando de otro juego completamente diferente. No, ya nada más los compré una vez. Bueno, nada más los compré tres veces. Y ya me los aprendí. Bueno, disque. Porque obviamente hay uno que siempre me falta. Generalmente tiene que ver las joyas. Las joyitas estas, las... Creo que están aquí. Estas. Son las que me fallan. Son las que luego sí se me pierden. De hecho creo que ahorita ya perdí una. Esas son las únicas que nunca me aprendí. ¿Por qué? No tengo idea. Es como así de... Ay, no sé... No, vengo de aquí, ¿no? Hola, buhonero. Chale, qué nombres tan raros. Pero pues, técnicamente ese es su nombre, ¿no? Si está traducido al español de España como buhonero, pues estamos en España, así que ese es su nombre. Chale. Chale y recontra chale. Y aquí es otro de los campos de tiro para más coleccionables. A ver, Jesús, tú que andas acá de experto, recuérdame qué es lo que abres con las taparroscas. Según yo, no es nada vital. O sea, no abres nada que digas, oh, claro. Debo de obtenerlas todas. Según yo, es más como orgullo de, miren, si sé disparar en Resident Evil 4. Ya la saqué hace mucho tiempo. En cubo, de acuerdo. Luego empecé. Luego ya. Ya en 360 ya dije, ya.
Es mucha payasada ya. Aquí es donde hay que resolver el acertijo con el ítem. Oye, te puedes acercar y dispararle, ya lo sé. Así no gastas. Que ya lo sé. Pero es que. Que sí. Déjenme. Déjenme. Acuérdense que ya. Uno se vuelve más necio. Bueno, ya. Sí, definitivamente me hizo falta una joya. Porque... según yo... sí. Me faltó la... roja. Porque ya tengo... este ya tiene la... púrpura. Púrpura y verde. Sí, me faltó la otra, el otro color. Que según yo es rojo. Que es el acertijo. Changos y recontra changos. Híjole, a ver si no me matan las estatuas locas. Solo son coleccionables y te dan trofeo por las tapas. Sí. Wait. No, espérate. Wait. Tú quédate aquí, hija. La joya roja. Sí, te digo que me faltó esa. Ya debió haber salido. O sea, para esta altura del partido debió haber salido. Mal tiro. Au. Por menso.
Espérenme, espérenme. Bueno, ya, me mataron. Lo que no sabía... si es en la columna o es botarles de una vez la, el casco. Wait. Follow me. Wait. Es el casco. No había más aquí. No había más cosas aquí. Creo que no veo. Vámonos. Fuímonos. Follow me. Perdón. Ya me acordé. De los creadores de Vamos a Perder el Tiempo. No sé por qué él estaba rehuyendo a esta parte. Acertijo Resident Evil. Al acertijo. Ah, cierto, que esta es la, la parte de los piquitos. Let's see if you can survive this time. Oh no! Un Jill sandwich. Un Leon sandwich.
¡Mátalo! ¿Qué es esa vez? Ah, no, ¿verdad? Wait. Yo me acuerdo que este ajedrez estaba en otro lado también. En el cubo. Follow me. Wait. Mátalo. Follow me. Hija del tu serpiente madre. Quédate quieta. Quédate quieta, quieta, quieta. Una serpiente en la bota. Oh, oh, oh. Ya me acordé. Son los cucarachos que habíamos enfrentado la otra vez, pero ahora en voladores. Así. Sí, tengo que esas no me las he aprendido. Pana.
¿Cuál balcón? Ay, porque eres mentiroso, Jesús. Ya. Ya sabía. Bueno, no. No sabía. Sí sabía. Más bien, no me acordaba hasta que dijiste el balcón. Creo que esas no me las he aprendido. Estas nunca me las aprendo. Nunca. Pues no, ¿eh? No estaba la joya. Estaba la otra lámpara. Que por cierto, no voy a poder llenar tampoco. Porque estos mosquitos no me aventaron. No me aventaron puros verdes, los muy hijos de su madre. Bueno, que también se hubiera salvado uno azul y uno rojo como los que tenía. Pero no vamos a discutirlo el día de hoy. Porque se hace tarde. Disparar al capullo. Este me dio balitas. Pero dispara el capullo. Bien, disparemos al capullo. Ahí no me acuerdo dónde era. Bueno, en fin, ya no vamos a perder más el tiempo. Animal. Perderemos esas pesetas valiosas. Olé. Sí, debe estar por aquí. Pero bueno. Tengo para desperdiciar. Disque. Ah, sí es cierto, pero todavía tengo la cueva, ¿no? Para matar a los cucarachones. Que me salgan las otras dos cristalitos. Hola, Don. Ah, pero ahorita nos vamos a ver, Don. Yo no tengo balas de sniper, oh, por Dios. Ya me acordé.
espera. ¡Ah, no me mato! ¿Se puede disparar desde acá? Ya no me acuerdo. Dije algo hay que hacer antes de cruzar el puente. No me acordaba qué era. Este sí lo puedo dar. No sé si me lo voy a contar. Antes les damos para el otro. Allí está. No valió la pena. De regreso. Al fin y al cabo, esta parte no la estoy haciendo así como de... Oh, sí, claro. No quiero tener errores. Nah. No, menso, es del otro lado. Bigotino que tiene hijo de su madre. Había otra cosa por aquí. Dejen reviso. Ya está, ya nos vamos. Corre, Leon, corre.
Ya no hay nada. Ya, vámonos. Según yo que estoy haciendo esto para pasarlo más rápido y estoy perdiendo el tiempo buscando tesoros. Que si la joya verde, la amarilla. Soy la ficha verde, soy la ficha roja. Yo me acuerdo que la primera vez que hice este acertijo, que nada más es dispararle a los taquetes que impiden el funcionamiento del reloj, pues habrá sido, yo creo que la resolución de mi televisión, o vayan ustedes a ver qué. Pero no se notaba absolutamente nada. Nada, o sea, no había diferencia entre los taquetes y el color de los engranes. Entonces, la neta, yo no sabía qué hacer. Yo lo único que hice fue buscar. Así como buscar tesoros. De hecho, yo creí que tenías que activar algo abajo. ¿Qué digo? Tienes que activar algo abajo, pero... yo creo que tenías que activar algo forzosamente. Y no, realmente nada más tenías que tirarle a los taquetes y activar la otra, el otro mecanismo. Y los disparé así buscando tesoros. Les disparé sin querer. Y ya, así de, ah, ya lo resolví. Luego hasta la segunda vez que lo jugué, que me di cuenta de, ah, es que había que tirarle a las cosas estas. Porque no me acordaba qué se tenía que hacer cuando yo llegué a esta parte. Ya decía, ¿sabes qué había que hacer aquí? Pues nada más es tirarle a los taquetes que están estorbando en los mecanismos. Ahí se alcanza a ver uno. Aquí está uno. Y... ¡Ah, oh, que la! No, pues sí. Y ahorita que... Subamos, vamos a ver el otro. Que subamos más para arriba. No, tampoco desde aquí. Entonces, si me lo está marcando, me lo estaba marcando en el otro lado. A ver si me faltó uno. Parece que... Hijos de su madre. Ahorita por mi mala suerte me va a disparar también a este tipo. Sí.
Creo que estoy totalmente solo en este lado, dice el perro. Ah, a veces no se junta con esto. ¡Vámonos! Ya me dieron mucho, hicieron mucho daño. Según ya había matado al de la, al casco de cabra. Thank you.
que la canción. No. Me vale hasta que lo acabe como yo quiera. No de. Fue perfecto, pero ahí está. No, otra vez. Sin querer, por correr de lado a lado, terminé usando el medkit que soltó ese güey. No puedo usar medkits. Tampoco es válido en este run. Yeah.
campana, es hora de rezar. No, ¿dónde era? Creo que era en el que sigue, ¿no? Del que hay algo en el techo. Bueno, parte de esto. Deja ver, ¿no? Volteate. No. Me acuerdo que aquí había algo. Bueno. Ashley. Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. Ah, sí es cierto, que ahora viene el de los... We shall prepare for the ritual. Tienen los, los hermanos que hay que congelar. You're alive. So maybe... Aquí lo que no me gusta... que suelo olvidar que hay un par de tesoros aquí y si me voy sin ellos pues también. Welcome. Exactamente, Jesús. Tú sí lo sabes. What are you buying? Is that... Thank you. What are you buying? What are you buying? Ah, yeah. What are you buying? What are you selling? What are you selling? Ah. Thank you. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Is that all? Is that all, stranger? Is that all? Is that all? Thank you. Ah. Thank you. Is that all? Is that all? Thank you. Thank you. Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? Is that all? Is that all? Is that all? What are you buying? Come back anytime. What are you buying?
No, ya no. Ok. La primera vez que hice el primer run desde hace quién sabe cuántos años. No, nunca completé la del rey. No me acuerdo qué es lo que necesita. Esto. Ah, ya, los tres piezas, ya me acordé. Ya me acordé, las tres piezas. Que hay una por cada sección de aquí. Bueno, juego amigos, pues con esto dejamos el en vivo del día de hoy. Aquí nos vamos a quedar. Dejen salvo. Voy a desconectar esto. Entonces, nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. El día martes. Recuerden que el día de mañana es unboxing del show. Y el fin de semana, pues tenemos otros juegos. Bueno, sí, otros juegos y más cosas que reseñar en la semana. Así que, juego amigos, yo me despido. Soy Eduardo Ramírez. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por estar esta noche conmigo. Bye. Ahora sí, encontré el botón. ¡Ja! Buenas noches.